¡Hey! ¿Qué tal, duelistas? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este caso, les traigo la fórmula para tener a el dragón arcoiris dos veces. Es decir, tener la copia del dragón arcoiris para el deck de Gis Anderson. ¿Cuál es la cuestión? Solo se puede utilizar para el deck de Gis con la siguiente habilidad. Ustedes, como ya desbloquearon el personaje, por ende, el juego por defecto les va a dar a ustedes el dragón arcoiris, que es el, digamos, la carta insignia de Gis Anderson, que sería este, ¿cierto? Ahora bien, si ustedes lo combinan con la siguiente habilidad, que se llama Conoce a mi familia, tiene al principio del duelo, vamos a tener las siguientes cartas, que es el dragón arcoiris y todas las bestias cristales insignias del deck de Gis. Es decir, lo vamos a tener copias de las mismas cartas. Por ende, cuando inicie el duelo nos van a dar la copia del dragón arcoiris. Y esto se considera como el propietario de estas cartas. Yo utilicé este deck, que digamos, tengo el dragón arcoiris más la copia que me permite la habilidad de Conoce a mi familia. Tengo valor raro, tengo promesa de cristal, dos fragmentos de la codicia, o sea, más que todo aceleradores. Y tres raikeji de cristal. Y puros aceleradores, más la gravedad de arcoiris, que serían dos gravedades de arcoiris. ¿Esto con el fin de qué? Para poder convocar los dos dragones arcoiris lo más pronto posible. Les voy a mostrar el duelo que tuve, pues en automático. Vamos a ver. Repeticiones de duelos. Vamos a ver el duelo. Y la verdad, o sea, convocar a los dos dragones es muy, muy fácil. Entonces pónganlo cuidado. No recuerdo cuántos turnos me demoré, pero creo que fue muy pocos turnos. Pero de convocar dos dragones de cristal, arcoiris, es posible. Sí se puede tener dos dragones de cristal en el mismo deck. Ahí como lo ven, inició con 28 cartas, que son las 8 cartas adicionales que dan por la habilidad. Como ustedes ven y vieron anteriormente, yo no tenía ni el dragón, ni el tigre topacio, ni la tortuga. Y pues me salió el dragón arcoiris brillante, ¿vale? Por ende, estas bestias son adquiridas por la habilidad, igual que el dragón arcoiris. Por ende, voy a tener el segundo dragón arcoiris. Entonces, pónganle cuidado, porque pues al final en el evento aparecen tres misiones donde pues nos van a dar gemas. Una por convocar al dragón arcoiris de una a tres veces, y la segunda misión, o más bien como que es la cuarta o la quinta misión, es reducir a cero la vida del oponente con el dragón arcoiris. Este dragón tiene dos efectos muy interesantes. Uno, que es que cuando lo convocan puede desterrar las cartas cristal que tengan en el campo, y por cada monstruo cristal aumenta 1000 puntos de ataque. Y la otra es devolver todas las cartas a la mano de sus propietarios. Entonces, por ende, es muy, pero muy buena carta. Entonces, si no estoy mal, ya estoy pronto a conseguir lo que les digo. Prácticamente para convocar al dragón de cristal es necesario tener 7 cartas de bestia cristal de nombre diferente. Esta gravedad del arco iris va a permitir a ustedes invocar ese dragón de cristal de manera especial desde el deck o desde la mano, ¿vale? Entonces yo utilicé, en este caso, ya les muestro, ahí simplemente estoy acelerando el deck y coloqué a Reikeji para destruir esta carta Leula Naturia. Esa carta Reikeji es muy buena. ¿Listo? Entonces póngale cuidado en esta acción. Aquí activo mi bestia Zafiro, ¿vale? Ahí le activo el efecto de convocar al mamut. Ya al activar el mamut ya tengo las 7 cartas, por ende activo la carta trampa y activo el primer dragón, dragón arcoiris, al primero. Ahí vemos la animación del primer dragón arcoiris. Ahí está, es preciosa la animación, perfecto. Y luego activo el segundo dragón arcoiris. Ahí regreso, digamos, al mamut, al campo, para activar el efecto y tener 6000 de ataque. Bueno, ahí lo ataco normal, creo que es en el otro turno. Vamos a, ahí termino el turno para pues no acabar con la vida, a ver si me dejaba activar, para probar si me dejaba activar el segundo dragón. Entonces iba a probar. Entonces, ahí le toca el turno a nuestro adversario. Perfecto, activo el efecto del dragón arcoiris, tengo 6000 de ataque.
Y ahora voy a activar el otro dragón, porque tengo 7 bestias diferentes. Entonces activo el segundo dragón. Perfecto. Entonces sí me dejó, sí me deja convocar dos dragones arcoíris en el mismo turno, pues digamos en el misma parte. Y ahora bien, ahí está. Y lo terminamos con los 6000 de ataque que teníamos de nuestro primer dragón. Entonces, por ende, esa es la única forma que he encontrado para tener dos copias del dragón arcoíris. ¿Listo? Entonces, espero les sirva, muchachos. Yo veré ese apoyo con esos likes, con esos riquísimos comentarios. Y si son nuevos, suscríbanse, que es totalmente gratis. En la mano derecha van a encontrar el video anterior y en la mano izquierda van a encontrar el botón de suscribirse para las personas que son nuevas. Nos vemos en un próximo video, muchachos. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.